那个鸡，那个冰都打过来，你说。Dale. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, te pedimos en tu nombre que hagas descender tu bendición sobre estos hijos tuyos aquí presentes, por tu hijo Raquel y Xochitl. Te pedimos, Padre Dios, que los colmes siempre de bendiciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya con diálogo, ¿eh? Con diálogo, ¿eh? Así quedamos. Yeah.
Palabra de Dios. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Como hace el fruto de su trabajo, será dichoso, te irá bien. Dichoso el que pone su confianza en el Señor. Tu mujer como viste pura en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Jesús le respondió: ¿No han leído que el Creador desde el principio lo llamó para unirse a su mujer? Serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarnos a presentar a los hijos de ustedes aquí delante de Dios. Decía la primera lectura tomada del libro del Génesis: Dios creó al hombre y a la mujer y le dio poder, le dio fuerza al hombre para que dominara, no para que domine a la mujer, o viceversa, no para que la mujer domine al hombre, sino para que domine todos los animalitos. Y dijo Dios: era bueno. Y Dios hace al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de Dios, y los hizo buenos. Dios nos hace buenos. Ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios, Dios nos da esa gracia. Dios nos da esa bendición. Y hoy de una manera particular lo quiere hacer con Raquel y con Xochitl. Como lo ha hecho también en otras ocasiones, con aquellos que han dispuesto su vida en la presencia de Dios. El Evangelio de San Mateo
Los fariseos quieren poner una trampa a Jesús, haciéndole una pregunta que si es lícito, que si está permitido que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí, Xochitl y Raquel, por ningún motivo debe de darse la separación del matrimonio en su vida. Porque hoy en esta mañana estamos pidiéndole a Él, aquí en su casa, en esta iglesia, de que Él nos ayude, los bendiga y los proteja siempre durante toda su vida. Por eso Jesús le responde a estos fariseos cuando le dice que está, si está permitido divorciarse de su esposa por cualquier motivo. Y yo creo que Jesús le responde a estos fariseos, les dice que no. Hay otro pasaje en la palabra de Dios que los escribas también ponen a prueba a nuestro Señor Jesucristo, preguntándole a Él, que allá antiguamente Moisés firmó el acta de divorcio por aquellos que le pedían separarse del matrimonio ante los ojos, ante la bendición de Dios. Y les dice Jesús, sí, porque ustedes han sido de corazón duro, un corazón de piedra, que no son capaces de entender lo que Dios está bendiciendo para toda la vida, porque ustedes se han resistido, porque ustedes no han escuchado la voz de Dios. Desde luego, Jesús dice que no se puede separar el hombre de su mujer, ni la mujer no se puede separar de su esposo. Hoy el Evangelio decía, los creó hombre y mujer, y cuando van a contraer el sacramento del matrimonio, ya no van a ser dos, sino van a ser una sola carne. Con esa bendición que hoy vamos a pedirle a nuestro Padre Dios, que se digne a bendecir a este nuevo matrimonio hoy en este día, para que los ayude, los santifique durante toda su vida. Tobías y Sara, cuando ellos vivían de esta manera, unidos solamente, así juntados, y no le pedían a Dios su bendición, llega un día de decirle a Dios, entre ellos, Tobías y Sara, se dice uno al otro, oyes, levántate, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga para siempre. Tobías empieza a hacer una oración diciéndole a Dios, te doy gracias, Señor, por todo lo que has creado. Te doy gracias, Señor, porque a nosotros nos concediste la vida. Te doy gracias, Señor, porque en tu nombre vamos a recibir tu bendición. Que no se cumpla solamente nuestras satisfacciones, sino que se bendiga tu nombre para siempre. Así hace Tobías su oración delante de Él. Y por otra parte, Sara le dice a Dios, solamente con estas palabras,
Señor, ten compasión de nosotros, ten compasión de nosotros, bendícenos hasta la vejez. Antes de recibir el don del Espíritu Santo, conviene que renueven personalmente la profesión de fe que sus papás y padrinos hicieron. En unión con toda la iglesia, el día de su bautismo, y renuncien a todo lo que aparta del reino de Dios, prometiendo seguir a Jesucristo con la fidelidad de los apóstoles y de los mártires. Van a responder los dos si renunciamos a cada pregunta que les haga. ¿Renuncian ustedes a Satanás? ¿Renuncian a todas sus obras? ¿Renuncian a todas sus seducciones? Ahora dicen, sí creo los dos, sí creemos. ¿Creen en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? ¿Cree en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que hoy les va a ser comunicado de un modo singular por el sacramento de la confirmación, como fue dado a los apóstoles el día de Pentecostés? ¿Cree en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, por estos hijos tuyos que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo, para que envíe abundantemente sobre ellos al Espíritu Santo, a fin de que ese mismo Espíritu los fortalezca con la abundancia de sus dones, los consagre con su don espiritual y haga de ellos más de bien de Jesucristo. Inclinen su cabeza hasta que acabe la oración. Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les ha hecho nacer de nuevo a estos hijos tuyos, Raquel y Sochi, por medio del agua y del Espíritu Santo, librándonos del pecado, escucha nuestra oración, envía sobre ellos el Espíritu Consolador, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de ciencia y de piedad, de tu santo temor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Denme sus velas. Pónganle las manos en sus hombros. Pánse. Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Raquel, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz esté contigo. Raquel y Sochi han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nadie ni nadie nos presione. ¿Están dispuestos a ser fiel el uno y el otro en el matrimonio durante toda la vida?
¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos, educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos, expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. Mírense de frente, espérense de su mano. Este consentimiento que ha manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no los separe el hombre. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Raquel y Xochitl, santifícalos en tu amor. Estos anillos, estas arras, lazo, velas, símbolo de fidelidad y de ayuda mutua, les recuerde siempre el cariño que se tiene por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Se ponen de pie.